No sé, debe estar por llegar. Oye, qué bestia. No me imaginé que te ibas a acordar de nuestro saludo. Sí, que era la única neurótica que se acordaba de esas tonteras. ¿Qué va? Oye, ¿y cuánto hace que no nos vemos? ¿Serán como 7, 8 años? ¡Ah! ¿Qué va, hombre? Si nos graduamos en el 90. ¿Pero te acuerdas la reunión del 2002 de excompañeros? Cierto, la reunión del 2002. Justamente en esa reunión fue cuando empezaste a usar las plumas de colores y a vestirte un poco rarito. ¿Vestirme rarito? Ya, hablo de la Sex and the City. Esa reunión en la que tú llegaste y tenías este acento porque te habías ido 3 meses de intercambio a Barcelona. Estás poniendo en duda mi personalidad. Y es increíble porque no se te ha ido. Bueno, es que es muy difícil que se me vaya teniendo un marido catalán todos los días hablando. ¿Te casaste? Y no me invitaste, perra. ¡Felicitaciones! ¿Y qué tal la vida en parejita? La vida en pareja. Chucha, me estoy divorciando y no me va a dejar ni el carro el desgraciado. ¡Espectacular! Definitivamente otra cosa, ¿eh? Saber que tienes a tu compañero, a tu amigo, a tu amante todos los días contigo es... Bueno, no sé cómo explicarte. ¿Y a ti cómo te va? A mí... Hijo de puta, ¿y ahora cómo te digo que estoy en la mierda? Ah, maldita filosofía hippie de no mentir. Ya sé. Ya conoces a mí. La libertad, fluir como el viento, dispuesta a lo que venga. Perra. Qué hermoso. Es una puta... A pura vida. Hombres por todo lado. ¡Qué maravilla! Ni te cuento. Porque no me han agarrado en años. Pero mejor tener un leoncito en su casa que te espere todas las noches, ¿no? ¡Qué león! Es una bestia humana. Que ya ni se le para. Me arrastra por toda la casa. Con los papeles del divorcio. Y me deja derrengada, te lo juro. Sin perro, sin casa, sin hijos. ¡Wow! Uy, te fue tan bien desde que te operaste la nariz, ¿no? Habrán pasado 10 años, pero estás igualita. La misma marihuanera y comesoya de siempre. Estás mejor que antes. No, sí. Tú estás linda. Con 1 kilo de botox, 3 lipos, rejuvenecimiento vaginal y esas tetas falsas. Cualquiera. Ah. Permiso. ¿Bebida light? Light. Como si fuera a bajar esa guata de trailera que tiene. Cerveza. Cerveza a las 10 de la mañana. Alguien tiene problemas con el alcohol. Ahorita lo publico en Facebook. Hola, mundo. Aquí con mi amiga la borracha. Hoy llego y llamo a todas las sociales para que se enteren de lo hipócrita que te has vuelto. Ya está. Escrito, publicado y compartido. Cochina. Chuya. Calienta huevos. Calienta Etera. Huevos. Cochina. Cochina. Perra. Zorra. Cochina. Guarra. Perra. Guarra. Guarra. Perra. Zorra. Perdón. Están pensando en voz alta. Hey, la borracha del Facebook ha tenido una amiga zorra. ¡Qué gente! Permiso. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! No, discúlpame, Tommy. Yo no soy así. Ni yo tampoco. Es que estoy atravesando un pésimo momento. Los 40, ¿no? Sí. Ataques de pánico. Conciencia de la muerte. ¿La de los hombres que te conté? Mentira. Si me voy a hacer lesbiana a los 40. Y yo me estoy divorciando. ¿En serio? ¡Mejor! Gracias. No sabes cuánto necesito hablar con alguien. Ay, yo también. Comencemos de cero. ¿Nuestro silbido? De acuerdo. ¿Empiezas tú? ¿Se cree mejor que nosotras que puede llegar tarde? Y encima vestida como puta.